Muy buenos días, mi nombre es Yuris Andrade, soy vecina de la comunidad del sector San José. Me he dirigido aquí al Centro Electoral Escuela Básica Juan Miguel Ruz, donde estamos desde bien temprano con el amanecer. Entonces, encontramos una situación que el Centro Electoral abrió después de la hora pautada, más de una hora después de la hora pautada. Encontramos que de 4 mesas electorales que siempre han existido, solamente existen 2. Y la operación Morroque que nos están aplicando, ya que esto no se mueve, esta cola, y la gente pide, que quiere y tiene el deseo de la participación ciudadana, que es su derecho al voto. Llamado a todos los funcionarios de CNE que se apersonen acá a ver qué está sucediendo, porque los pocos que han logrado entrar ven que el personal, los miembros, se encuentran en la mesa haciendo una operación morrocoy. Eso tardan en ubicar al elector y no hay gente allá adentro. La gente está aquí afuera con el deseo de votar. Mi nombre es Ricardo Linares. Quiero hacer una denuncia con respecto a lo que está pasando en el centro de votación Jesús Millán. ¿Qué pasa en Jesús Millán? Que desde las 6 de la mañana, cuando se inició el proceso, aquí tenemos la gente que quiere votar. Tenemos mucha gente que quiere votar. ¿Y qué es lo que está pasando allí dentro de la escuela? Que tienen a una sola persona chequeando los listados. Y no es así. Queremos que los listados los coloquen afuera como siempre ha sido y cada quien se chequea y pasa por su mesa a votar como debe ser. Eso es lo que queremos, porque Yaritagua y Venezuela quiere votar y queremos votar en paz y que nos respeten también.